ustedes creen que soy diferente. Me notan diferente, ¿verdad? Es lógico. Soy diferente de la mayoría de ustedes que no son catalanes. Yo poseo hechos diferenciales, hechos que están recogidos en la Constitución. Ustedes, no sé, quizás tengan los suyos, no lo sé. Pero, en cualquier caso, permítanme que les diga con todo respeto que los míos son superiores. Si no, ¿de qué serviría tener hechos diferenciales? No será para ser menos o igual al vecino. Claro que si me preguntan exactamente cuáles son esas diferencias, pues no sabría describírselas con precisión. Todos los catalanes tenemos muy claro que tenemos rasgos distintos, que pertenecemos a una etnia distinta. Pero no nos mareen con los detalles. No es fácil. Llevamos desde finales del siglo XIX indagando, tratando de escudriñar cuáles son esas diferencias y hasta el momento no hemos llegado a ninguna conclusión. Cierto que está la lengua, ¿no? Eso es cierto, pero a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para diferenciarla del español, sigue pareciéndose demasiado. Parece un dialecto del castellano. En todo caso, hubiera sido muchísimo mejor tener el chino. Otro gallo nos cantara, sin duda alguna. Miren, nuestros hechos diferenciales son un misterio. Son como las armas químicas de Irak, que todo el mundo sabía que existían, menos ellos. Los alemanes lo hicieron muy bien en el año 30. Se declararon raza aria. Pero claro, nosotros, a lo largo de la historia, hemos sufrido invasiones de Garcías, cantidades de Garcías, de Gómez, Gutiérrez, Rodríguez, Bermúdez, Claro, nos han contaminado el RH que nos venía directo de Vifredo el Velloso. En cualquier caso, la certeza de los hechos diferenciales no viene exactamente de nosotros. Esta certeza es más bien la voluntad que existe en una parte del resto de los españoles en que existan estos hechos. Y yo creo que aquí está el núcleo de la cuestión. Este es un detalle que sin este detalle nosotros, los catalanes, seríamos como ustedes, unos vulgares ciudadanos carpetobetónicos. Por ello, no quiero sentarme sin antes agradecer a ciudadanos españoles muy relevantes, como Luis María Anson, como Herrero de Miñón, como Felipe González, como nuestro ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? O como don Pedro Sánchez, y además tantos y tantos otros políticos, periodistas y artistas españoles que han sabido detectar con precisión estos detalles y esos signos diferenciales. Y no solo eso, sino que son capaces de defenderlo hasta el punto de que, si es necesario, cambiarán la Constitución. Gracias a ellos, nosotros, por fin, tenemos ya la seguridad sobre nuestras diferencias y así podemos emprender el glorioso camino hacia aquella fantástica frase de nuestro filósofo francés Pujols. He dicho Pujols, no Pujol, sino Pujols, filósofo. Aquella frase de Francesc Pujols que dijo: llegará un día en que por el solo hecho de ser catalán podremos ir por el mundo paseándonos con los gastos pagados. Empiecen a pagar, por favor.